Hola amigos, buenos días a todos. ¿Qué tal están? Bueno, pues hoy vengo con un pan dulce de chocolate que lo he visto por el grupo de Facebook y me parece que es de Martina Rodríguez o algo así. Por lo menos el que ella ha publicado. Entonces os voy a decir los ingredientes y he cambiado que le voy a poner un sobre de estos de natilla por mi cuenta, porque tengo aquí dos cajas desde la pandemia que se me van a caducar. Y bueno, pues son 350 mililitros de leche entera, semi, lo que queráis. Después pone margarina, pero resulta que acabo de comprarla y ha salido en mal estado, entonces no me da muy buen olor y lo voy a cambiar por aceite de oliva. 80 mililitros de aceite de oliva. Vamos a ver qué tal salen con esto. Los 3 huevos batidos. Que quiero que se vea bien. Bueno, los 3 huevos batidos, hemos dicho. Voy a poner el sobre de natilla, lo voy a poner aquí junto con las harinas. Uy, estoy viendo que se me ha olvidado la levadura. Que voy ahora mismo a por ella. Después pone 2 cucharadas de cacao, 2 cucharadas soperas y 80 y 100 gramos de azúcar, que yo le he puesto ahí azúcar moreno y azúcar, sobrecitos de estos de azúcar vainillado, en total 100 gramos. Me ha quedado aquí un poco de aceite. Lo voy a rebañar. Y listo. Ahora pone una cucharada de esencia de vainilla. La vainilla, una cucharadita. Las harinas junto con el sobrecito de flanín, el niño o de, vamos, de sobrecitos de estos para natilla. Y un sobre de levadura de panadería. Y por último, el sobre de levadura que incorporamos arriba. Después lleva las pepitas de chocolate, que como no tenía suficientes, van a ser unas pocas menos, pero bueno, el caso es que le dé el sabor. Y decoración. Y entonces me las he metido en el congelador, que según esta chica es el truquito para que no se nos derritan con el calor de la panificadora. Y bueno, lo incorporo ya a la cubeta. O sea, la cubeta la incorporamos a la panificadora. ¿Veis? Ahí está ya.
y vamos a encenderla. Buscamos con el receta, con el botón de receta, el número 4, que es el pan dulce. Pone tú este medio. Perdón, el tueste es con este. El tueste medio, que está ahí la flechita. En el tueste medio y para peso de 1 kilo. Perdón, que se me ha apagado el móvil. El peso es para 1 kilo 250. Y el tueste dicho en medio. Vale, le damos a inicio. Y que comience el proceso. Como siempre, estos, como son de panes, estos programas de panes tienen precalentamiento. Bueno, pues vamos a ver cómo nos sale este rico pan de chocolate. Bueno, chicos, acaba de pitar, le he quitado las palas, le he añadido las pepitas de chocolate y le he puesto 4 nueces también para adornarlo. Y nada más, que continúe el proceso. Porque le falta el último levado y ya y horneado, 1 hora y media. Nos vemos. Alucina, vecina, esto casi se sale de la cubeta. A ver ahora cómo me las maravillo yo para sacarlo. Bueno, después cuando lo desmolde os lo enseño.